Estamos entonces en el día de hoy, lunes 10 de febrero, brindando un seminario intensivo sobre la posta de Sinsacate en el Camino Real, en la zona del norte cordobés. La historia de la posta de Sinsacate, pero desde una cuestión territorial y de dueños, y cómo fue pasando de dueños, cómo se vinculaban esos dueños con la historia local, la historia nacional, cuáles fueron los sucesos que vincularon a Sinsacate y a las postas circundantes con el proceso de organización del Estado-Nación, anteriormente con las luchas de independencia. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. La élite de Famatina deja de ser importante y toman preponderancia los criadores de ganado, los grandes hacendados de los llanos riojanos. Es allí a donde tiene su origen, justamente a fines del siglo XVIII, Juan Facundo Quiroga. Es por acá donde pasaba el carruaje de Quiroga viniendo desde el norte, un carruaje chico que venía acompañado solamente de 8 personas, por eso son estas 9 cruces. Es decir, no venía con una tropa, venía apenas con una comitiva. Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores.